Me llamo Hermelino Minguito Ruiz y hago esta presentación para dar una anécdota de mi padre. O sea, que me llaman Matapájaro. Y entonces, pues mi padre, en una ocasión, pues se encontró una herradura y había una mujer allí a la sombra, que era en verano, y la enseñó, la mostró mi padre hacia la señora y dice, pues parece una herradura de caballo. Y mi padre contesta, dice, no, dice, esto es una herradura de yegua. Y eso, y así fue la cosa. Y ahora a mí me llamaban Matapájaros por la cosa de mi padre, que una vez fue a tirar a unos pájaros y no mató ninguno. Y le pusieron Matapájaros por eso. Y esa es la anécdota que hay. Pues las aficiones que tengo son las siguientes. Me gusta mucho la pelota, me gusta el boxeo, porque me pierdo todas las noches de cuando ha habido boxeo, me las he perdido viéndolo hacer. Y la pelota, pues igual me he tirado horas y horas y horas, que me iba a buscar mi difunta madre para ir a comer, y no le hacía ni puto caso. Y en fin, ya sí, eso así ha ido mi vida. Y la otra, pues es que me ha gustado mucho conducir, porque en el pueblo de donde soy yo, pues hay una finca que le llamamos El Coto, y entonces allí había tractores, había tilladoras, había segadoras, había de todo, y a mí me gustaba mucho el volante. Y entonces, pues cuando no había nadie, pues yo me aprovechaba y me ponía a andar con ellos. Y así, y luego estaba anécdota que había, en cierta ocasión me dijo el dueño de la finca que a ver si quería ir con un camión, pero yo era un crío y no podía ir, no acepté a ir. Y eso es todo. Pues bueno, otra cosa fue pues que estuve de criado de molinero y iba a un pueblo a cargar, y entonces pasó en aquella ocasión, que era cuando empezó a pasar un autobús por este sitio, por la carretera, y se espantaron los ganados y dio vuelta al carro y venía cargado ya para el molino, y entonces tuve que descargar el carro, desvolcar el carro, quitar todos los costales y volverles a cargar, y otra vez pues ya, y carretera al molino. Ahí está. Pues sí, yo vivía en Vitoria y era unos amigos, un amigo que tenía de aquí de la Bastida, y tenían un bar en Cucurrita. Y cogí, vamos, el dueño del bar, mi amigo, y me mandó venir, o sea, para que vendiera a mi mujer a ayudarles al bar. Y entonces, pues, vinimos allí al bar, pero vinimos los tres, la mujer, el hijo y yo. Y el hijo, pues como no quería estudiar, pues le compré unas ovejas para que vendría aquí, para que no estaría haciendo el perro. Y así, pues fue la cosa. No hay otra. Bueno, pues esta otra es que yo he estado en Vitoria capital de repartidor. Y entonces, pues a mí me gustaba mucho el repartir. Y he estado de panadero, de repartidor, he estado repartidor de licores y vinos. Y así, nada más. Y pues una vez me acuerdo que estaba en la panadería trabajando y haciendo bromas en la panadería, pues me hicieron una broma bastante pesada. Y entonces, pues por pocas, pues me desnucó contra la estantería del pan. Y me tuvieron que dar 3 puntos en el coco. O sea, ya sabes. Venga. A ver si puedo coger, hacer así 3 veces así, que sin respirar, y al enderezarme me caí para atrás lirando. Me caí lirando. Así que eso es lo que me pasó. Y entonces conocí yo a mi señora. Entonces la conocí, alguien en aquel. En la panadería, allá en San Pedro, allá la conocí. Sí, y ahí nos hicimos novios. Sí.
No, de repartidor no, yo estuve trabajando en Arregui, estuve 10 años también. O sea que de allí ya me vine aquí en esto, ya aquí compré la casa y aquí me he quedado. Y he estado aquí pues para uno, para otro, del trabajador al campo, y así y he vivido y hasta ahora. Claro, pues yo de anécdotas más. Sí, una vez que yo era un crío también allí en el pueblo, que bajé a andar a por la finca que daban, que mis hermanos los mayores trabajaban en esa finca y les daban azúcar, le daban X, y me acuerdo que fui a por el azúcar que había andado para subirlo a casa, claro, y entonces pues cogí y me pidió un chaparrón de agua, que yo fui con la bicicleta, me pidió un chaparrón de agua que me caló hasta los huesos. Y eso es lo que hay. Ya no hay. En una ocasión, cuando estaba de criado de molinero, me salieron 3 balas al carro, se montaron conmigo en el carro, y andando cierto tiempo, que me acompañaron hasta mitad camino de un pueblo a otro, y una de ellas salta y dice, oye, lo que te ganas es echarnos un polvo a cada una. Y yo, como era un chaval, pues no, me atreví, me dio vergüenza.